Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Guadalupe Gómez Pezuela. Me da mucho gusto estar estrenando este espacio con ustedes, en el que espero que me acompañen cada 8 días en horario de 8 a 9 de la noche con temas que tienen que ver con bienestar y calidad de vida. Cómo estar bien, cómo vivir mejor. Y esto lo vamos a basar en temas de psicología positiva, temas que tienen que ver con violencia y cómo evitarla, con inteligencia emocional, algunas cosas de programación neurolingüística, de neuroventas y neuromarketing. Y vamos a estar abordando temas con distintos especialistas, distintos invitados, que nos van a permitir, pues, hacer de este espacio un espacio de aprendizaje, de gozo, de compartir. Por lo que los invito a que se conecten al chat, que nos manden información y que, pues, podamos abrir la conversación con todos ustedes. Y pues hoy el tema con el que vamos a abrir es la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo. Y quiero platicarles que esto no empezó recientemente, ya tiene varios años cocinándose y empieza con un programa también desde la Secretaría del Trabajo que se llamaba el Programa Nacional de Bienestar Emocional de los Trabajadores, PRONAVET, en donde tuve la oportunidad de conocer a su director y trabajar muy de la mano con él, con el psicólogo Jorge Siles. Él fue un gran pionero de esto, de trabajar por el bienestar. ¿Y no creen que es muy importante debido a que, pues, hemos sufrido de muchas situaciones difíciles a nivel laboral, a nivel personal y familiar también? Pero el enfoque de esta norma tiene que ver con generar, bueno, evitar los factores de riesgo psicosocial y fomentar los entornos favorables laborales. ¿Quién de ustedes no ha tenido un jefe difícil o compañeros con los que se genera el mobbing, que es el bullying, pero de los adultos, y que, pues, nos lleva a situaciones complejas en donde, pues, decimos: ay, bendito sea Dios que es viernes, o ay, qué lástima que se acabó el fin de semana y ya va a ser lunes? ¿Por qué? Porque no estamos gozando, no estamos viviendo de la magia de ir, de hacer algo para lo que estamos preparados, de disfrutar de nuestro trabajo y lograr, pues, nuestra superación y la mayor productividad de la empresa, porque para eso están hechas las empresas, ¿no? Y hoy, además, quiero platicarles que tengo un invitado de super lujo, el licenciado Gustavo Padilla, con el cual también vamos a charlar acerca de este tema. Pero antes de entrar al aire con él, pues quisiera que empezáramos a saber qué es esta norma. Y miren, esta norma, que inicia a partir de octubre, busca que las empresas, los empresarios y los trabajadores fomentemos el bienestar. El objetivo es hacer una sociedad más justa, más sana, física y emocionalmente, con lo cual vamos a evitar la violencia y vamos a evitar, pues, estos factores de riesgo psicosocial, que ya la Organización Internacional del Trabajo ha estudiado muy profundamente y tiene que ver con la nutrición, el tiempo de descanso, que es tan importante y que a veces le robamos mucho tiempo al sueño. Por el otro lado, la violencia que se da dentro de las empresas, la falta de nutrición, porque ¿quién no se ha comido una guajolota? Bueno, los que vivimos acá en el Distrito Federal, es una torta de tamal, y mal comemos, mal desayunamos, mal todo, y luego queremos tener buen humor. Y pues esto no se da y esto abre la puerta a fuertes enfermedades, entre ellas la diabetes, la gastritis, la colitis. Incluso dice la Organización Mundial de la Salud que también las enfermedades que tienen que ver con el cáncer, estos distintos tipos de cáncer que estamos sufriendo como sociedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estar bien? Bueno, por un lado, la empresa tiene que fomentar el bienestar, evitando jornadas demasiado largas, jefes intransigentes o difíciles,
y buscando el bienestar de todos. Pero por el otro lado, y esto me parece muy importante, es que nosotros, los empleados, estemos muy atentos a generar nuestro propio bienestar. Porque ahí, en la nutrición de la que yo hablaba con la torta de tamal, bueno, pues eso va a depender de mí, no de mi jefe o de la empresa que me lo prohíba, sino del cuidado que yo quiera tener por mí mismo o por mí misma. Así que, ¿cómo andamos en estos temas? Y yo les invito a que cada uno se dé un momento para pensar qué tanto le dejo la responsabilidad a otro y qué tanto la tomo yo. Y será muy importante, pues, tomar mi autorresponsabilidad, porque la norma hoy nos dicta las responsabilidades de las empresas, por supuesto los empresarios, y de los trabajadores. Entonces no es nada más dejarle la responsabilidad a otro, sino empoderarme para mi propio bienestar. Y cuando esté listo Gustavo, pues podemos empezar a platicar con él para poder ahondar en el tema y poder ver la importancia y los riesgos que se tiene como empresa cuando no cumplimos con las normas. Así que ya anda por ahí Gustavo. Además de, les platico un poco de él y un poco de mí, nosotros tenemos una alianza que se llama Suma de Talentos, en la que buscamos que personas con un gran talento y con muchas ganas de trabajar se unan para hacer de esta una empresa en la cual todos nos sintamos muy a gusto y vivamos en paz, en armonía, generando trabajo para todos. Y hablando, y por eso estamos arrancando con este tema tan importante, de la norma 035, en la cual todos debemos empezar a trabajar, porque para final del año 2020 va a haber sanciones para la empresa que no cumpla, que no se haya hecho un diagnóstico, se haya dado un seguimiento, haya habido la posibilidad de trabajar con un psicólogo, con un nutriólogo, con alguien de meditación para poder generar este bienestar, salir de riesgos psicosociales, que así se llama, a todas estas situaciones que nos enferman. ¿Cuáles enfermedades crees tú tener a nivel laboral? ¿En qué te pones a pensar cuando yo hablo de estas cosas? ¿Qué podrías hacer diferente a lo que has venido haciendo hoy? Y déjame platicarte que durante varios años hemos dado un curso que se llama Construyendo una Vida Plena. Y sabes, lo más curioso es que todos me dicen, este curso es muy bueno, debería de venir mi mamá, mi hijo, mi jefe, mi compañero de trabajo. Pero entonces lo estamos tomando para otro y no para nosotros. Y lo ideal es, tómalo para ti, hazlo tuyo y aprendamos a salir de estas situaciones. Una de las maneras que quiero compartirte antes de la plática con Gustavo es, cuéntame, ¿cómo es tu lenguaje? ¿Tu lenguaje es más positivo que negativo? Porque esto es parte del riesgo psicosocial, cuando me la paso criticando, cuando las cosas no me gustan, el radio pasillo, aquellas situaciones difíciles y complejas. Estamos teniendo un invitado de super lujo, a Gustavo Padilla, con el que vamos a hablar
de la norma 035. Hola Gustavo, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Listo para platicar de esta norma tan importante hablando de riesgos psicosociales? Correcto, sí, muy bien. Pues platícanos. ¿Qué es para ti la NOM y qué nos puedes contar acerca de ella? Mira, es una norma que vemos que nos va a ayudar mucho a corregir bastantes temas que traemos del comportamiento laboral, tanto de la estructura organizacional, donde hemos visto por años que los empleados han sido, pues de alguna manera, sobrepresionados en sus condiciones de trabajo y sus capacidades. No se han aprovechado diversas aptitudes que pueden tener los empleados en una organización, siendo que puedes administrar bastante las emociones y las cualidades de cada persona. Claro, súper importante, ¿no? Y yo platicaba hace un momento que pues aquí va a tener obligaciones la empresa, los empresarios y también, por supuesto, las personas, ¿no? De tal manera que todos nos hagamos responsables del bienestar de todos. Y de esta manera, pues nos empoderemos, pongamos límites como empleados y también sepamos hasta dónde van ahora sí que nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Has escuchado que cuando las personas trabajan en bienestar son más productivas? ¿Qué piensas acerca de esto? Sí, definitivamente la eficiencia crece. Mucho más productiva en un ambiente laboral colaborativo que compartan y que haya respeto y se establezca una verdadera comunidad, definitivamente son mucho más eficientes, debe haber más resultados. Inclusive está comprobado, y yo lo he vivido en diferentes empresas, en bancos extranjeros que se han instalado en México, en donde cambian el horario laboral simplemente desde el cambio del horario, porque tenemos una falta de disciplina aquí en México en que excedemos los horarios de trabajo. Es una explotación de la gente tremenda, y los extranjeros inclusive nos ven como ineficientes porque trabajan más allá de las 5, 5 y media de la tarde, están haciendo esto de la noche. Entonces la gente, cuando tiene un horario específico, sale una hora determinada, a una hora razonable en el día, pues puede ir con su familia, puede ir a estudiar una especialidad, puede ir al gimnasio o simplemente descansar, y esto demuestra y comprueba que al día siguiente la gente llega con mucho más energía y renovado y dan mucho más resultados, son mucho más eficientes en la organización. Claro, de hecho supe de una encuesta que se hizo a nivel mundial en donde sacamos honrosamente el primer lugar en mayor número de horas trabajadas. Desafortunadamente también sacamos el peor lugar en productividad, y justamente por esto que tú dices, ¿no? Sabemos a qué hora entramos, pero nunca a qué hora salimos. Y dijiste las 7, 8 de la noche, ojalá, porque conozco quien sale a las 11, 12 de la noche. Correcto, sucede mucho en las empresas, sobre todo en las áreas de tecnología, en las áreas de sistema, y mucho que hay atrás de ello también es una falta de disciplina, una falta de orden y estructura. Es decir, trabajar en proyectos con un orden, con una planeación, y hacer que cada quien sea responsable de su tramo de control. Si no tenemos responsabilidad del tramo de control, basta con que un área salga de su estructura, en el plan de trabajo, para que definitivamente recorran la responsabilidad de todos los... Entonces, es un trabajo que, como decía, debe de tomarse el compromiso y la responsabilidad desde la dirección, y irla heredando en diferentes niveles estructurales y organizacionales, directores, subdirectores, gerentes, coordinadores, supervisores y el área operativa, y entre todos poder llegar a realmente establecer acuerdos y compromisos, y como dices, pues empoderar a la estructura organizacional para que con buena actitud y respeto se pueda llegar a establecer acuerdos y se mantenga un orden en la empresa. Importantísimo. Fíjate que, y fíjense a todo el auditorio, que trabajé para una empresa donde principalmente eran contadores, y ya sabes, la época de cierres, todo el cierre de los años, y además pues ya presentar las declaraciones anuales de personas morales y de personas físicas, el director tomó la decisión de que nadie podía llevarse la computadora a su casa y todos tenían que salir a las 6 de la tarde. Apagaba literalmente las luces.
Al principio fue pánico. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Eran pues esas jornadas de pizza y tacos a las 12, 1 de la mañana. Y pues se les acabó, ¿no? ¿Y qué crees? Sacaron el trabajo trabajando de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Porque claro, como bien dices, con orden, con estructura, con un plan y dejando de perder tiempo y teniendo muchas horas muertas que al final generan mucho cansancio. Entonces, eso no nos sirve. Y ahí yo creo que desde la base, como tú decías, el director general, hasta los operativos, en un acuerdo podemos todos aprender a decir basta y decir a las 6 de la tarde es mi compromiso, yo cumplí literal con mis obligaciones y ya me voy a estar con mi familia, descansar. Y en esta ciudad o en otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, pues trasladarse a la casa a veces son 2, 3 horas, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que ahorita que comentas también el tema de la alimentación, que luego te quedan 1000 horas trabajando, una de las experiencias que tuve de una empresa inglesa, administrada por ingleses, pero instalada en México, empezó a hacer ese cambio de filosofía con la gente, a cambiar el horario del trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde o de 8 de la mañana a 5 de la tarde, reduciendo el tiempo de la comida, que normalmente en México es de 9 a 2 y 4 a 7 el horario, y entonces de 2 a 4 de la tarde, eso es un exceso tal vez para comer durante 2 horas, lo redujeron a 1 hora. Y entonces algo que hicieron muy bueno es establecer un convenio con gimnasios dentro de la ciudad o de las ciudades donde están instalados, donde establecieron un descuento para los empleados que absorbía la compañía y lo podía deducir de impuestos, y además implementaron un comedor sencillo sin hacer gran inversión, en donde tenían comida, pues dietética, comida mucho más balanceada, mucho más nutritiva. Entonces, cambiar el horario, proponer el ejercicio y una mejor alimentación fue un cambio radical. Y la eficiencia de la gente y del equipo en general, pues ayudó a la compañía, y al cabo de 3 años empezaron a ver unos resultados extraordinarios, que la verdad, la gente contenta, gente oxigenada por ejercicio, gente que está bien alimentada, pues va rompiendo muchas creencias y paradigmas que trae ya de años de trabajar en empresas con horarios excesivos, con sobrecarga de trabajo, y en verdad te cambia la vida no nada más profesional, sino personalmente también. Sí, por supuesto, porque además comiste bien, te oxigenaste, tuviste un horario muy decente, pues llegas a tu casa de buenas, ¿no? Porque si no también, y ahí está el estudio de Marcial Losada, donde él veía el índice de positividad versus negatividad en las conversaciones. Y entonces él veía que tendemos a hablar de cosas negativas cuando no nos sentimos bien y que había que hacer un esfuerzo para regresar con el bienestar a tener un índice de 3 a 1, 3 cosas positivas por cada negativa. Y fíjate, eso yo les invito a que durante la semana, y lo platiquemos la siguiente semana, pues cómo te fue, ¿no? ¿Cómo te fue haciendo este esfuerzo de evitar las cosas negativas? Y bueno, también Marcial decía, no olvide lo negativo porque si no también nos volvemos locos, ¿no? O sea, todo está maravilloso, todo me fue bien, pues tampoco. Pero en una proporción 3 veces menor que lo positivo. Cuando llegas a Claro. casa, Gustavo, ¿cómo saludas? Seguro feliz. Sí, la verdad es que sí, es una actitud mental positiva. Una sonrisa realmente siempre te puede abrir puertas, ¿no? Como dices, por cada puerta que me cierren voy a tocar 1000 más. Y llegas con otra mentalidad, con otra forma de pensar y de actuar. Tu familia te ve bien y ellos están bien. Tu trabajo y tu entorno, tu comunidad te ve bien y empiezas a permear y a ver cómo la gente realmente está bien. Yo tuve gratamente la experiencia y modestia aparte de trabajar en empresas muy grandes, tener grupos de trabajo de gran volumen, que llegué a tener hasta 324 empleados en una organización bajo mi responsabilidad. Y era una estructura piramidal donde tenía, por espacio de control, 8 personas a mi cargo y ellos 8 a su vez y otros 8, y era un grupo muy grande. Y la verdad, pude influir bastante en gran cantidad del personal haciendo estos ajustes, haciendo algunos ajustes de horario, de cargas de trabajo, de distribución. Y creamos inclusive un club de lectura donde cada quien aportaba un libro y se lo podían llevar 3 semanas. Establecimos
reflexivas, que no eran de trabajo, sino que eran de pláticas personales, de pláticas de los libros, y otros jueves podíamos hacer de 2 a 4 de la tarde, era un día en el que establecíamos ver una película que nos ayudara, una película de crecimiento personal que podíamos compartir. Y gratamente, cuando cambié de organización a otra, pues me sigan llamando y buscando para poder aportar ideas y ver cómo empujar más ese crecimiento. Qué importante, y seguro cumplías con las metas de la organización. Sí, la verdad es una carga muy pesada, cubríamos las metas. No falta alguna ocasión en la que alguna de ellas sale de control por las situaciones de crisis, de procesos críticos que hay luego en las empresas, pero la verdad sí nos cambiaba radicalmente. Podíamos cumplir la meta en tiempo, algunas personas inclusive podían exceder sus metas personales. Ahí me gustó mucho establecer un programa de reconocimiento. Hacíamos el reconocimiento mensual al empleado con mejores resultados, con mejor desempeño, y eso lo obteníamos a través de escuchar las llamadas donde los clientes pues realmente acababan contentos y se veía un efecto en el que realmente el empleado podía dar mejores resultados en la organización. Y el reconocimiento mensual pues nos ayudó muchísimo también para subirle la meta a los demás, subir la vara de los demás, porque cuando veían, bueno, se llevó un reconocimiento que muchas veces ni tiene que ser económico, ¿eh? Es un reconocimiento que es una palmada, que es hacerle ver que su trabajo es de un valor agregado y que hizo un cambio en la vida de los clientes, entonces los demás van aprendiendo y lo van viendo, ¿no? Y eso pues se va haciendo una bola de nieve gratificante para todos. Claro, por supuesto, y eso también seguramente incidía en menos enfermedades físicas. Correcto. Y en menos ausentismo, por lo tanto. Sí, totalmente. Si tienes un equilibrio emocional y laboral y tu vida personal, pues eso siempre se va a traducir en mucho más salud, estar mucho más tranquilo y saludable. Claro, excelente, porque con todo esto que nos has platicado, pues nos has platicado la norma 035 de la Secretaría del Trabajo en Acción, que es lo que se espera que se logre con equipos de trabajo saludables y un entorno laboral favorable. Y nosotros, pues estamos ofreciendo la capacitación a las empresas y a las personas, ¿verdad, Gustavo? Y tenemos nuestro curso ya a principios de septiembre, en donde los estamos esperando para poder hacer y que ustedes vean cómo se hace el diagnóstico, la implementación y cómo, pues, la puesta en práctica de todo esto que Gustavo, ya con la experiencia, con esta cantidad de personas que él lideró, pues se pone en práctica la norma 035, porque el enfoque que nosotros tenemos es, vamos a ver cómo solucionamos los riesgos psicosociales más que hablar de ellos o dar la teoría que se tiene pues en un escrito que manda la Secretaría del Trabajo. ¿Estás de acuerdo, Gustavo, con esto? Correcto, Lupita, así es, y va en dos sentidos. Por un lado es poder dar una capacitación, que es un taller con dinámicas muy divertidas, atractivas, en donde interactúan los participantes del taller y pueden ser de cualquier nivel operativo, directivo, supervisión. Pero además también se puede hacer un acompañamiento con base en un programa en el cual se trabaja con la empresa para hacer un diagnóstico integral, un diagnóstico completo, platicando en diversas áreas, sin tener que llegar a temas de confrontación o discusión entre los participantes, pero se conoce el comportamiento en las áreas, qué necesidades se detectan, y con esas hacer un acompañamiento de un programa de inicio a fin en donde podamos ayudar a establecer mejores mecanismos. Así es. Y tenemos un sistema extraordinario a través de Sumatón, que con solo dos preguntas podemos hacer el diagnóstico completo de la empresa. Y después, por supuesto, como decía bien Gustavo, pues vienen capacitaciones, consultorías, charlas, conferencias, y a lo largo de un año hacer el acompañamiento a la empresa para lograr que cuando llegue la auditoría de la Secretaría del Trabajo, todos estemos perfectamente alineados y estemos trabajando realmente desde el gozo y no desde la victimez o la tristeza o el enojo de trabajar donde estamos haciéndolo, ¿no? Así que, pues, nosotros queremos esperarlos, pues, ahí a todos
y ya en un momentito más nos hacen favor de poner la lámina de la información de los siguientes eventos, que tenemos varios y muchos, ¿verdad, Gustavo? Para que podamos estar ya en persona con todos ustedes y logremos pues hacer entornos laborales favorables, que yo también creo que al estar bien en la empresa, bueno, estar bien con uno mismo, estar bien en la empresa, vamos a hacer una mejor sociedad y un mejor México que tanta falta nos hace. ¿No crees, Gustavo? Correcto, totalmente de acuerdo, Lupita. Así que, pues aquí tenemos la lámina, vamos a tener pues todo un diplomado de psicología positiva los lunes de 9 a 1, empezando el 3 de septiembre. Y después tenemos la norma 076 para ser evaluadores y tenemos la norma 035 el 5 de septiembre de 9 a 6 de la tarde, como dice Gustavo, con dinámicas divertidas y que nos van a hacer reflexionar y hacer cambios sustanciales en nuestra vida. Pues Gustavo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu paciencia y que nos hayas platicado todo esto ahora para nuestro programa, nuestro primer programa, que eres el padrino de bienestar y calidad de vida. Muchas gracias, Lupita, gracias a ti y a tu auditorio, y vamos a ver que vamos a tener muy buenas estrategias. Muchas gracias, sigue disfrutando de Reynosa y por acá nos vemos pronto. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye bye. Bueno, pues espero que les haya gustado hablar de esta norma 035. Tenemos todavía mucho que seguir conversando y que pues semana a semana vamos a ir profundizando en nuestro bienestar, mejorando la calidad de vida y acompañándonos todos a estar bien, porque la suma de los talentos, la suma de nuestro bienestar hará un México mejor. Muchas gracias, soy Guadalupe Gómez Pezuela, a sus órdenes.